Este episodio de la Estrategia del Día llega gracias a GBM. Únete a Pioneros 2024, la segunda edición del evento de asesoría financiera más importante de México. Este 11 de septiembre, accede a ideas y experiencias únicas de la mano de los principales líderes del ecosistema de inversiones. Sé parte del futuro de la asesoría financiera en el país y desarrolla tu práctica como asesor con GBM Advisors. Revisa el link de la descripción y regístrate en pionerosgbm.com. Muy buenos días. Se acercan nuevos tiempos para la CFE, aunque también decisivos con la llegada de una nueva CEO, mujer, además con un perfil técnico y no político. Hablamos de esto en compañía de una de las voces más respetadas del sector. Relevos en Gentera y en Estados Unidos, la conversación de Donald Trump con Elon Musk dio de qué hablar. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así ustedes podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Tiempo de mujeres en el gobierno mexicano, especialmente en el sector energético, donde la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hasta ahora ha decidido poner al frente a sus brazos de confianza y perfiles técnicos, como Luz Elena González en la Secretaría de Energía y quien fuera su mano derecha financiera en el gobierno de Ciudad de México. Ahora tocó el turno de conocer a quién coloca al frente de una de las empresas más emproblemadas del país, la Comisión Federal de Electricidad. Por primera vez, esta empresa productiva del Estado tendrá a una mujer como directora general y será una técnica del sector, Emilia Calleja. Se trata de una ingeniera electrónica de la que Sheinbaum describió viene de abajo tras haberse formado en CFE por 21 años. Pasó por cargos administrativos y operativos, especializándose en la administración, gestión de recursos y operación en la industria eléctrica. Su último ascenso en la empresa ocurrió hace un año, en 2023, cuando fue nombrada directora general de la subsidiaria CFE Generación 1, también convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. Desde entonces, se le ha visto en espacios que reconocen el papel de las mujeres en la industria eléctrica mexicana. Congraciada con quien aún mantiene las riendas de CFE, Manuel Bartlett, Emilia Calleja en aquel momento reconoció el apoyo de la Unidad de Género e Inclusión y el impulso que, dijo, Bartlett le había dado para romper el techo de cristal y el haber abierto las puertas de CFE que estuvieron cerradas para las mujeres por 80 años. Desde entonces, se le considera una voz que pide abrir camino para que más mujeres se desarrollen en la industria en México. En este contexto, Sheinbaum la elige para encabezar una compañía que, más allá de esta apertura hacia las mujeres, la recibe con una canasta de retos en la puerta. Calleja se convertirá en uno de los personajes más observados de la próxima administración, por las decisiones que tomará, la gestión que llevará, las prioridades que elegirá tras un sexenio donde el sector perdió competitividad. La inversión privada se vio reprimida, creció la demanda y aumentaron los apagones. Hubo cambios constitucionales para definir el control del mercado eléctrico, darle más poder a CFE. Los costos en la generación de energía, un negocio de transmisión relegado, escasez de permisos para desarrollar proyectos de energías limpias y la necesidad de tener un plan de inversiones que frene el declive de México en el proceso de la transición energética a nivel mundial, cuando la CFE depende en más del 70% de las energías fósiles. La responsabilidad de Emilia Calleja es grande. Sin embargo, su perfil técnico y trayectoria está dejando buen sabor de boca por ahora, en una primera lectura. En la industria, pocos la conocen, no habían escuchado su nombre hasta ahora. Sin embargo, al interior de la compañía sí es conocida. Sheinbaum asegura que tiene liderazgo entre sus compañeros. Es de confianza. En su primer mensaje al anunciarla, la próxima presidenta le da la tarea de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con ese 54% que tienen en la generación eléctrica. La otra gran pregunta, como se planteó también en su momento con Luz Elena González, es el liderazgo que tendrá que plantar a la hora de presentar sus planes a los perfiles políticos del gobierno de Sheinbaum. La voz. Hay que mirar la foto. De un lado, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, luego la próxima secretaria de Energía, Luz Elena González, y después Emilia Calleja, la próxima y primera directora general de la CFE. Algunas voces de la industria energética mexicana lo están reconociendo y es importante, como Rosanetti Barrios, especialista y una de las mujeres más reconocidas del sector. Fue funcionaria pública en la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía entre 2000 y 2018. Fue miembro del equipo a cargo del diseño e implementación de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto
y que este año fungió como asesora en la materia para la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Tras el anuncio, pude obtener su punto de vista respecto a este nombramiento y también sobre las tareas que le esperan. Vamos a escuchar. Viendo las cosas de la forma más neutral posible, te diría, históricamente, la persona a cargo, bueno, vamos a decirlo así, el director de la CFE, porque pues está clarísimo que es la primera directora, siempre fue un político, siempre, al extremo que se inventaron la figura del subdirector. Y entonces el subdirector era el que llevaba todo el tema técnico, sabiendo que el director siempre iba a ser un político. Entonces tenemos aquí un cambio de paradigma. No solo es una mujer, sino que es una mujer con un perfil absolutamente técnico, de alta, digamos, experiencia en la materia. Entonces, a mí me parece una señal muy positiva, digamos, desde mi punto de vista, de un ajuste en la necesidad, lo que me parece identifica la virtual presidenta electa y la futura secretaria de Energía. Ambas identifican que es necesario tener un cambio de paradigma. Entonces viene el tema que creo no debe ser, yo no lo pondría como algo menor, el hecho de que hay una alineación femenina ahí claramente, ¿no? A mí por eso subí la foto, me pareció muy poderosa la virtual presidenta, la nueva secretaria, la directora. Entonces ahí, desde mi lectura, pues lo que estamos viendo es una señal de soporte entre ellas, de una línea entre ellas. Y yo creo firmemente que los liderazgos femeninos tienen sus características propias que los distinguen de los masculinos. Que las mujeres tendemos a tener una mejor capacidad para hacer trabajos en equipo, para buscar, digamos, el bien de la comunidad. Y en ese sentido, de verdad, mi mayor aspiración es que inicie ya este nuevo liderazgo a cargo de la presidenta Sheinbaum con estas características que te digo. Es liderazgo a cargo de una mujer en donde necesariamente tendría que diferenciarse no solo de sus antecesores, sino empezar a hacer ajustes importantes para que el modelo patriarcal que está, entre otras cosas, desgastado en el país, ¿no?, en el mundo, te diría yo, pues empieza a modificarse, ¿no?, y podamos tener entonces el desarrollo de un sector eléctrico mucho más incluyente y sin duda sustentable, además, que me parece que es una de las características que la virtual presidenta electa quiere adoptar en su administración y que están completamente en línea justamente con temas de transición energética y de nuevos modelos de desarrollo económico. Y al ser un perfil tan técnico y que lleva más de 20 años conociendo las entrañas de la Comisión Federal de Electricidad y también lo que sabemos de todo lo que se tiene que arreglar para que funcione realmente esta empresa del Estado, ¿qué es lo primero que tendría que arreglar? ¿En qué se tiene que enfocar? Mira, pues digamos que estaban no menos fáciles porque los ojos van a estar encima de ella. Sí, lo padecemos fuerte. O sea, México, la virtual presidenta electa recibe un país con apagones. El director actual, el director saliente, deja un México con apagones. Si hoy en este momento no estamos hablando de apagones, bueno, es porque el clima ya empezó a cambiar en una buena parte del territorio nacional. Pero han sido 3 años de apagones en los veranos. Entonces, sin duda, la nueva directora enfrenta el enorme reto, es que no es nada menor, es algo muy serio, porque nunca debió ocurrir, ¿estás de acuerdo? Esto es de un daño tan importante para el desarrollo de un país que nunca debió ocurrir, pero bueno, pues ahora tiene que corregir de inmediato el tema de los apagones. Es cierto que se quedan en proceso, digamos, la construcción de varias plantas de ciclo combinado y el desarrollo de nuevas líneas de transmisión. Sí, sí es cierto, pero no alcanza. No alcanza para que México viva en condiciones de seguridad eléctrica y
y sobre todo el otro, digamos, la otra condición importante que tiene que cumplir resolver el tema de los apagones es que tiene que incorporar en la matriz eléctrica mucho más energía renovable. Digamos, esta administración se caracterizó por su apego a los hidrocarburos en un momento en el que el planeta ya estaba girando hacia energías más limpias, entonces eso nos provocó un retraso. De tal forma que desde mi punto de vista el tema de resolver los apagones y permitir que México cuente con energía eléctrica para aprovechar, para atraer inversiones, nadie va a venir a invertir en un país con apagones, tiene que ser al mismo tiempo acompañado de criterios de sustentabilidad, y en la parte eléctrica esto significa mucho energía renovable. Pero hay uno más. A ver. Esta comisión, el director general, además de los apagones, deja una CFE con un problema de costos de operación muy altos. Sí. Entonces yo te diría, si aspiramos a tener un México con energía, primero para todos sin duda, pero que además nos permita ganar competitividad en un nuevo arreglo geopolítico, pues algo tenemos que hacer, algo tendrá que hacer la nueva directora general CFE para disminuir los costos de operación de la CFE. Y ahí es en donde entra la mancuerna con la próxima secretaria de Energía, Luz Elena González. Sin duda, cuya especialidad es, digamos, cuyo perfil es fundamentalmente financiero. Relevos. Cambios en Gentera. Enrique Mayós regresa a dirigir Banco Compartamos, esta empresa que se enfoca en las microfinanzas en México, pero también en América Latina, en Perú, por ejemplo. La filial en México es Compartamos y quien era su director, Patricio Díez de Bonilla, renunció, por lo que Mayós, quien es CEO de Gentera desde 2017, va a estar de nueva cuenta al frente de este banco que dirigió en su momento entre 2013 y 2015, y así se quedará hasta nuevo aviso. El cambio no es tan inmediato porque Díez de Bonilla, quien también tuvo su trayectoria en este grupo financiero, 16 años estuvo, se queda al menos un mes más al frente de Compartamos y para sacar pendientes hasta el 15 de septiembre. Como dato curioso, Banco Compartamos al segundo trimestre es el banco mexicano que alcanzó un portafolio de microcrédito de 44.753 millones de pesos. Esto significó un crecimiento de 25.4% anual. Además, esta subsidiaria también representa la mayor parte del portafolio de Gentera, con una aportación de 65% de la cartera de crédito total y el 75% de los ingresos por intereses. Así que hay que cuidar el negocio. El último sorbo. La novedad del día la dio Donald Trump, quien ahora que anda muy amigo con Elon Musk, se reactivó en lo que algún día fue su cuenta de Twitter y la cual dejó de usar desde 2021, cuando ocurrió aquella irrupción al Capitolio el 6 de enero de aquel año y que causó, por alentar a los alborotadores, que fuera vetado de por vida. La plataforma en aquel entonces seguía siendo propiedad de Jack Dorsey, pero ahora que el contexto y las circunstancias han cambiado, el expresidente y nuevamente candidato republicano decide regresar con más fuerza, ahora con X, como le puso Musk tras comprar esta red social. Después de más de 3 años, Trump publicó varias veces y como antesala a una conversación que tuvo con el propio Musk por Spaces la noche del lunes. Pero previo a esto, solo hubo una ocasión en la que Trump sí usó la plataforma, ya como ex, y eso fue en agosto del año pasado, justamente cuando publicó su mugshot, su foto de ficha policial que fue tomada en una cárcel de Atlanta. Todo este tiempo Trump ha estado publicando en la red social que creó, Truth Social, pero nunca con el impacto que tenía en ex Twitter. Elon Musk y Donald Trump, dos personalidades muy poderosas, son besties actualmente, tanto que hasta el CEO de Tesla ha contribuido como donante para su campaña. Quizá a modo de agradecimiento, Trump regresa porque sus publicaciones podrían revivir la atención sobre X, que ha estado perdiendo anunciantes y usuarios. El lunes, Trump publicó 5 veces, incluidos varios mensajes de campaña y una promoción de su entrevista con Musk, que por cierto comenzó 40 minutos tarde por problemas técnicos a los que Elon Musk les vio cara de ciberataque, supuestamente porque había mucha oposición, así lo digo entre comillas, y así lo dijo Musk, que no quería que la gente escuche lo que Trump tenía que decir. Será el sereno, pero esto también puede simplemente evidenciar lo que se cree es un problema mayor en la plataforma ante la falta de inversión y los recortes de empleos desde que él la adquirió. Y quizás solo fue una muestra de esos problemas técnicos a partir de esas circunstancias.
circunstancias. Más allá de la conversación que tuvieron la noche del lunes, recordemos que Elon Musk está muy metido en la campaña en pro de Trump porque está sacando la cartera para crear un comité de acción política con la promesa de poner $45 millones al mes. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como @laestrategiamx. En Instagram a mí me encuentran como @jimenabusiness y YouTube. Los episodios completos en video. Nos escuchamos mañana y feliz martes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.